son alteraciones en la forma y estructura del corazón. El corazón, durante el proceso de desarrollo en la vía intrauterina, va teniendo una cierta forma y estructura. Y cuando hay cualquier defecto en este proceso de desarrollo del corazón, del órgano, se conoce como una cardiopatía congénita. Yo nací el año 1983, en noviembre, y mi diagnóstico en ese momento era una transposición de las grandes arterias, transposición de los grandes vasos, también es conocida la TGV. Entonces nací, comencé a ponerme cianótica, azul, y ahí el equipo médico detectó de que algo estaba pasando, de que qué pasa, que esta guaguita no estaba respirando. Y bueno, ahí se percataron entonces de que era una cardiopatía, y una cardiopatía de las complejas además. Me hicieron una intervención que era un cateterismo con balón de Raskin, que era una pequeña intervención como para poder resistir a la operación definitiva, que sería a los 4 meses, en marzo del año 1984. El concepto es que aquí no existe cura, ¿ya? No existe una cura porque es una enfermedad que es crónica, que acompaña a toda la vida. Es una condición con la cual uno vive toda la vida y aprende a convivir con ella toda la vida. He tenido que estar controlándome de manera constante desde ese momento. De manera constante quiere decir anualmente. Y así fue como llegué al doctor Fernando Barahona, y que para mí en realidad fue un real acierto, porque él, yo siento que respondió muy bien a los requerimientos que yo necesitaba como paciente, en el sentido de darme respuesta a las cosas que yo tenía, las dudas. El caso de Karen es un caso bastante ejemplar. Ella nos despedía y nos exigía datos, nos pidió información precisa. Y en base a eso tomamos la decisión en conjunto, y una vez habiendo estudiado su corazón, y evaluamos que ella estaba en muy buenas condiciones para poder embarazarse. Claro, actualmente tengo un hijo que va a cumplir 2 años. Quedé embarazada el año 2014, nació el año 2014, y tuve un muy buen embarazo, muy muy buen embarazo. Siempre efectivamente muy controlado, tanto por el equipo cardiológico como por el equipo ginecológico, que era un equipo de alto riesgo. Y yo creo que nuestra misión ahí es ir derribando mitos. Existe el mito que la mujer con cardiopatía congénita, por ejemplo, no se podía embarazar. Y eso no es así. Afortunadamente, las posibilidades de muerte son muy bajas, pero sí tenemos que estar enfrentados a ciertas complicaciones, y esto principalmente son arritmias o problemas del funcionamiento del corazón. No solo fui mamá una vez, sino que además ahora estoy embarazada de 11 semanas. El hecho de todo lo que he encontrado en el equipo de acá, tanto en el equipo cardíaco como en el equipo de ginecología, es una cosa muy, muy contenedora, tanto en términos racionales como en términos emocionales también. Y toda la constante atención y preocupación que he recibido, aquí me siento muy segura. Somos un equipo de profesionales que tenemos la formación y tenemos toda la capacidad tecnológica para poder resolver los problemas que se van presentando. Desde los métodos diagnósticos más complejos, como es la hemodinamia, resonancia nuclear magnética cardíaca, ¿ya? Y tratamientos muy alto avanzados, como son las cirugías muy complejas y también procesos de cateterismo. Nosotros tenemos la capacidad de atender en distintos centros de la red de salud, así que estamos disponibles y atentos a cualquier consulta.